I think our families come to the table with what I call like corazón, with heart. Tejolocachic, Chihuahua, México. Nacido y crecido en un rancho que se llama La Loma, Loreto, Zacatecas. Es la historia de todos muchos mexicanos, de que el sueño americano, nomás. Yo estaba joven, chico y nomás la idea de venir a Estados Unidos. Y pues había mucha pobreza, o sea, no teníamos un futuro, no veíamos un futuro para nosotros. Como 7, 8 años, pues le quitaron su trabajo porque no tenía los papeles. Y sufrimos mucho ese tiempo. Fue algo difícil. Venía mi esposo, mi hijo y yo. Mi hijo tenía 2 años y medio. Y cuando pues cruzamos la frontera sin que nadie nos viera. Y cruzamos por El Paso, Texas. Hacía mucho frío porque era el mes de enero. No es fácil que tus hijos vayan a la escuela, no encuentran becas. Se batalla mucho para todo eso. Mi hijo de hecho batalló para cuando él se graduó de high school. How do you do well on an exam when you're worried about deportation every single day? Our school is very cognizant that we need to provide resources to our families, and so organizations like Encuentro, Enlace has been very helpful. El Centro has been very helpful. Catholic Charities, the New Mexico Immigrant Faith Coalition. We also have here at school through Albuquerque Interfaith, we have an Immigrant Justice Action Team. And so it's interesting, some of our team members helped to facilitate and organize an event called Medicine for the People, by the People. I'm honored to say that, yes, we are Mexican friendly, and we are a school that will protect our students. And we've even found ways, like we had training on, like, what if ICE does come onto campus? Pues sí, por el lado de tener trabajo, por el lado de vivir mejor, por el lado de, pues sí, tener una casa, que nuestros hijos fueran a la escuela y todo eso, sí, sí nos ha ido bien. He tenido lo que tengo aquí, allá, no hubiera venido para acá, tú sabes, pero es muy difícil allá poder juntar dinero o tener cosas materiales para poder hacer trabajos. ¿Sí? Pero México tiene su encanto. Lo que nos ha marcado aquí en este país, que somos la mano fuerte de este país, porque, y pues es el que mueve a este país, la mano mexicana, especialmente los trabajadores de construcción, la mayoría, 70-80% mexicanos, trabajadores del campo, un porcentaje muy alto. Hizo todo el proceso y dijo, ustedes se califican para una visa U, que es una visa humanitaria para personas que han vivido violencia. Families have access to a driver's authorization card under the Real ID Act. And so I made a decision to, when I renewed my license, to not get a Real ID, but I got the driver's authorization card. And my hope in that is, like, if I ever get pulled over and an officer sees my card, they start to think, well, anybody can have a card. It's